Estamos festejando el Día del Niño en el comedor del Tío Chure y se siente muy bien saber que más personas se van uniendo a la causa. Buscamos que se contagie la solidaridad y que cada vez más niños en condición difícil económica puedan vivir momentos felices. Está con nosotros la famosísima modelo, ex modelo. Vamos a ver en qué situación está ella. ¿Quién es? La hermosísima Larisa Riquelme. ¿Cómo estás, Larisa? Bienvenida. Hola, Chure. ¿Cómo estás? Bien, feliz, contenta de poder compartir contigo este momento tan mágico y sobre todo con los niños. A mí que me encantan los niños. Soy tía luego reconocida por ser malcriadora, pero me siento muy feliz. A pesar de la situación de que uno pasa en la vida día a día, es bueno dar por lo menos un pequeño de tu tiempo, un pequeño tiempo tuyo, un poquitito nomás, y dar un granito de arena en un lugar donde sabe que vas a alegrar muchísimos corazones. Y el paraguayo, como siempre digo, es muy solidario, pero así también hay paraguayos muy malos, muy envidiosos, pero bueno, son también gente que capaz quiere lo que uno desea tener. Entonces capaz también esa mala energía de algunos, cuando armas algo como esto, se termina esa mala energía y adquirir buena energía. Y eso es lo importante. Así que le digo a la gente que se suma al comedor de Tío Chure, que esta es una causa muy buena y sobre todo, él más lo mío, rompe bola él. No importa, pero él rompe bola, pero tiene un corazón que, había sido, que si la gente lo conoce por dentro van a saber que es una muy buena persona, a pesar que tuvimos muchas diferencias, pero yo me cagaba de sus publicaciones. Una vez más, gracias, Larisa, que me colaborar con la gente del comedor del Tío Chure y a vos, a tu mamá, a tu hermana, que suele venir siempre, y a toda la gente que sabe que hacer solidaridad está bien. ¿Algunas palabras para los seguidores del churero.com? Que le sigan siguiendo, es un excelente influencer y no se enojen, porque si lo conocieran como persona, no opinarían de él como opinan. Y sigan al mejor ahí de la página del churero.com. Gracias, ya un beso. Gracias, Lari. Voy a ser la nueva reportera en el comedor del Tío Chure. Voy a hacerle yo las preguntas que él no se anima, pero en secreto. Ustedes y yo y los niños. ¿Cómo te llamas? Jennifer. Jennifer, a ver, contame, vení un poco acá. En mi oído decime, nadie no se va a enterar. Bueno, ¿cómo es Churero? Muy bien, muy divertido, le invito a todo para que vengan. ¿Pero es épico malo o no? No, buena es. ¿Segura? Pero tenga miedo, no le mira a él. A mí contame, nadie no se va a enterar, te prometo. Sí, bueno, pues. Para mí que no. Sí es. Manuel, contame a vos cómo es Tío Chure. Bueno. Sí, no es Pío Argel. No. ¿Seguro? Sí. ¿No me mentís? No. Mírame. ¿No es malo? No. ¿Seguro? Sí. ¿No te reta? No. ¿Te gusta mucho el comedor de Tío Chure? Sí. ¿Dónde vivís? ¿Cerca o lejos? En Sana. Cerca de Yaité. Ah, cerquita. A ver, contame a vos cómo es el Tío Churero. Acá entre vos y yo nomás vení más cerca, que nadie nos escuche. Es lindo. ¿No es Argel? Es muy... ¿Es Argel? ¿Viste que Tío Chure es Argel? ¿Viste? Es muy bueno también. Es muy bueno, sí, se le nota porque le da muchos mimos a los niños y a todos. ¿Te gusta el festejo? Sí. ¿Qué tal el día del niño? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta tu carita pintada? Sí. ¿Sí? Mando un beso a toda la gente. Te mando un beso a toda la gente. ¿Qué te parece el día del niño, el festejo en la casa de Tío Chure? Bien. ¿Qué tal el festejo del día del niño? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Qué tal el festejo del día del niño? Bien, todo bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Vení todos los domingos? Sí, todos los domingos. ¿Sí? ¿Sos de Cerro? Sí. ¿Cómo va el partido de hoy?
Va a ganar 0-2-1. Araceli, a ver, contame, ¿cómo es Tío Chure? Muy bueno y le quiere a todos los niños. Sí, sabemos, pero aparte de eso, ¿es Argela, sí o no? No, muy bueno. ¿Sí? Segura. Muy bien. ¿Te gusta el festejo del Día del Niño? Me encantó. A ver, contame algo del Tío Chure. Él es muy bueno y amable y es muy bueno con los niños. ¿Sí? ¿Y es Argel o no? No. ¿Segura? Sí. ¿No me mentí? No. ¿Te gusta el festejo del Día del Niño? Sí. A ver, invitar a la gente para que venga todos los domingos en el comedor del Tío Chure. Que venga toda la gente en el Tío Chure los domingos. Y que sigan colaborando con el comedor. Y que sigan colaborando con el comedor. Muy bien, algunas palabras para tu público. Yo le agradezco mucho a tío Chure y que siga progresando y que vengan los chicos todos los domingos, si se puede. Acá nos encontramos con churero.com. Hola, Churero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, feliz porque viniste vos. Feliz porque hay muchos chicos que están viniendo porque Dios se portó, está lloviendo y tratando de darle un lindo día a los chicos. ¿Y por qué no le mandamos un WhatsApp a Dios? Mandamos un WhatsApp a Dios, por favor, que no llueva o que espere que llueva después de que pase esto. Te veo muy sonriente, Churero, los ojos te brillan. Sí, estoy feliz, me gusta ver esto, ver a tanta gente reunida y saber que la farándula tiene otra cara también. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Gracias a vos, a tu mamá, a todos, porque muchísima gente colaboró con nosotros. A mi esposa, doña Chura, que le di un besito. Mentira, solamente para vender humo, no le da beso. Le tienen una esquina ya. Le traté de entrevistarle en la poca, doña Chura. Bien, no puedo entrevistar. Voy a contar. ¿Sabes que los niños me dijeron que sos re Argel? Que... Sí, todos me dijeron que sos re Argel y todo. No, mentira, que tenés un buen corazón. De hecho, le invito a la gente para que siga colaborando. Lo más que pido, que nos unamos, no hace falta ni que traigan plata, traigan pancho, pancito, caramelo, lo que sea, traigan buena onda y vamos a tratar de que estos chicos pasen un lindo día cada domingo. Le veo a mucha gente, tío Chure. Mucha gente, y está llegando recién, Arisa, espera un ratito más. ¿Sí? Esto apenas empieza. Tenemos a payasos, si no sé, payaso por plomo, payaso pantera, tenemos un montón de cosas. ¿Sabes que me di cuenta que también hay gente mayores, sí, y también jóvenes, sí, que vienen al comedor? Gente de todas las edades, sin discriminación alguna, no podemos decirle no hay para vos. A todos les invitamos porque y lo que alcanza. Justamente cuando yo vengo, hoy, este domingo, no hay tallarín, por ejemplo. Justamente, hoy hay pancho. La próxima semana tallarinada especial para la visa. Bueno, pero comí la empanada Cowá, que es riquísima. Acabo de comer, es muy rica. ¿Te gustó? Sí. Gracias a tu mamá que me hizo. Gracias por estar con nosotros y mamá te ama, te adora, ya viste lo ya. Gracias una vez más y agárrale poña chura. Y ven a pagar, aña chura. Le voy a agarrar de sorpresa. Me dieron el micrófono, no sé para qué. ¿Qué tal, Lari? ¿Cómo estás? Bien, te veo muy linda, muy flaca. Gracias, vos también estás muy linda. Ese es el secreto nomás. Por no queremos vernos linda. Contame en bojas, ¿cómo es Churero aparte de esposo? Espectacular, la ayuda a la gente. Y... ¿sí? ¿Bien? Sí. ¿Por gel? A veces. Tiene con su lado. ¿Y acá qué hay? Tenemos pancho, gaseosita, muchísimos juguetes para las criaturas. Invitar a la gente que venga todos los domingos al comedor Tío Chure. Le invitamos a toda la gente que venga, especialmente a las criaturas, ¿verdad? Todos los domingos al comedor del Tío Chure. Que sigan colaborando por una causa noble. Gracias. Mando un beso. Gracias. Ey, vos me parecías a mí cuando yo era bebé y de grande. ¿Qué hicimos hoy? Pancho. Pancho, dije.
Allá ya están todos en el pancho, pero hay pororo que es lo importante, no todo le hay pororo. Entonces, viste que digo, va a venir Larisa, así que fabrícame. Eso me parece. A ver, fuerte los aplausos, gritos y zapateos. Más que nada agradecer a nuestro amigo el payaso Plom Plom Plom, que siempre está apoyando a las actividades solidarias, a las acciones sociales del Chure. Lindo día para los niños, gracias una vez más por venir. No, gracias a vos por darme el privilegio de poder venir a compartir en el comedor del tío Chure con estos hermosos niños, porque ellos son los tesoros más preciados y para ellos estamos. No hay mejor cosa que una infancia feliz, dice. Sí, eso es lo mejor, eso es lo que nunca se olvida también. La gente que quiera contactar con el payaso Plom Plom Plom, ¿cómo puede hacer? Al teléfono, al celular número 0981-338-068. Y a seguir apoyando las causas sociales, ¿verdad? Siempre. Cuando Dios me da la energía, me da esa gracia con ellos, yo voy a seguir. Para eso, yo le agradezco a Diosito que me haya dado esa gracia con ellos para poder divertirme con ellos. El payaso Plom Plom estuvo con nosotros, la fiesta sigue, ahora tenemos al payaso Pantera, tenemos a Sinosé y gracias a toda la gente que colabora con las acciones sociales del churero.com. Gracias por venir, gracias por estar y que siga creciendo el comedor. Muy bien, fuerte el aplauso por favor. El comedor con más glamour, ¿verdad, tío? Claro que sí. Obvio, sí. ¿Algunas palabras? No, y agradecerle al churero por la invitación y que siga progresando. Muy bien. Ahí está, ¿algunas palabras para tu público? Nada, contentísima de compartir con toda esta gente maravillosa que hoy vino, a pesar de que se comportó el clima, pero va bajando, obviamente, pero iba bien. Pasé súper bien, gracias a todos por estar siempre y que la gente siga colaborando por un comedor para ver tantas sonrisas como los que están hoy presentes acá. Muy bien, fuertes los aplausos. Muy bien, algunas palabras para tu público. Yo le agradezco mucho a tío Chure y que siga progresando y que vengan los chicos todos los domingos, si se puede. Gente que siga viniendo los domingos, a la gente que siga colaborando y sobre todo a las empresas, porque esto sí es una causa noble y una causa que alegra a los niños y eso es importante. Besos.